Amigos de Micro Espacial, ¿cómo están? Bienvenidos. Queremos platicarles que el Antonov AN-225 Mirya era el avión más grande del mundo, un ícono de la aviación cuya envergadura era de más de 88.4 metros, dimensiones colosales si las comparamos con las del gigantesco Airbus A380 que no llega a los 80 metros. Del Antonov 225 solo se construyó una unidad, cuya base se hallaba en el aeropuerto ucraniano de Hostomel, a escasos kilómetros de Kiev, uno de los puntos de los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas de Rusia y Ucrania. En los últimos días ha habido muchísimas informaciones sobre la posible destrucción de esta joya de la aeronáutica de 6 motores y un tren de aterrizaje de 32 ruedas, y que es poseedora del récord mundial de transporte de carga aérea con 189.9 toneladas en un solo vuelo. De hecho, el pasado jueves, el piloto en jefe de Antonov Airlines, Dmytro Antonov, había asegurado que a pesar de que el aeropuerto de Hostomel había sido ocupado por las fuerzas rusas, el Antonov 225 no había sufrido daños. Este domingo, sin embargo, se confirmaron los peores presagios. La agencia Reuters informó que el avión de carga fue incendiado en un ataque ruso, según había confirmado el fabricante de armas estatal ucraniano en su página de Facebook. Los ocupantes rusos destruyeron el avión insignia de la aviación ucraniana, el legendario Antonov 225. Rusia ha apuntado al avión como un símbolo de las capacidades de la aviación ucraniana. La nota de la posible destrucción del enorme avión de carga tenía a los aficionados de la aeronáutica pendientes de las noticias, dada su condición única. Este avión fue fruto de un proyecto militar soviético de los años 80. El Antonov 225 voló por vez primera en 1988 y fue presentado en sociedad en el Salón Aeronáutico de París en junio de 1989. Su objetivo era poder transportar sobre el fuselaje los transbordadores espaciales soviéticos del tipo Buran. El proyecto, sin embargo, se detuvo con el colapso de la Unión Soviética. Solo se llegaría a construir una unidad y parte de una segunda. Después de mucho tiempo y hasta enero de 2002, el Antonov 225 haría su primer vuelo comercial operado por Antonov Airlines, en un vuelo de Stuttgart a Oman con una carga de 187 toneladas de comida preparadas. Su restauración costará más de 3.000 millones de dólares y llevará mucho tiempo. Ucrania ha señalado que hará todo lo posible para garantizar que el Estado agresor pague por estos trabajos. Si te gustó este video, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Recuerda que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestra página mexicoaeroespacial.com.mx. Que estén muy bien. Hasta la próxima.